no debo entrar en ese show, porque aquí no estamos en un show de teatro donde usted puede derrotarme a mí o a usted dialécticamente, eso de menos. Yo estoy aquí para buscar soluciones para esas personas a las que le pido respuesta. Y usted debe afadar de responsabilidades políticas de mi partido, la Junta de mi partido a nivel local. Ya le digo, Alternativa Galega de Esquerda no esquiva ese debate, no le tenemos miedo a ese debate. Bien, dito eso, falemos de las soluciones, que usted no faló, falemos de soluciones a las personas. De responsabilidades políticas vamos a hablar do bipartito, pero también del Partido Popular, que gobierna desde 2011 y desde 2011. Ustedes fixeron modificaciones puntuales destinadas a beneficiar a DIF, a Xestur, pero no se negan a hacer una modificación puntual para que 5 viviendas queden en pie y las personas puedan seguir viviendo allí. Es posible técnicamente, y lo que yo pregunto es por qué ustedes no tienen la voluntad de política de hacerlo. Porque ustedes buscan solución siempre que se trate de mantener o beneficio empresarial o beneficio de la Junta de Galicia. Pero no buscan soluciones para las personas que tienen a sus vidas y que son muy importantes para ellos poder seguir en su vivienda y no irse a rua y encima endeudados. Después de ver por la mañana cómo trataron el asunto los enfermos de hepatitis C, no me extraña que para ustedes, que hay esa gente que quede en la rua y que sufra, no sea un factor a tener en cuenta en el urbanismo que desenvolve. ¿Por qué, habiendo posibilidades técnicas de que esas 5 viviendas queden en pie y las familias viviendo ahí, ustedes se negan a buscar esa solución? Y después, si quieren, me comprometo a exigir todas las responsabilidades políticas, como si quieren que hagamos una comisión de investigación los últimos 20 años del paro climático. No tenemos miedo a eso, a responsabilidades de todos, también del Partido Popular. Gracias.